Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer dibujo. Les voy a enseñar a hacer círculos sin necesidad de utilizar un compás. Lo único que vamos a usar es mi mano y vamos a utilizar este lápiz que están viendo ahí y este papel. Bueno, les voy a iniciar, vamos a iniciar con uno pequeño, ¿vale? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es poner el dedo como si fuera un compás. El lápiz, la punta, esta punta, la vamos a poner aquí. Bueno, lo siguiente es darle vuelta al papel que tenemos o lo que ustedes tengan. Le damos vuelta, vuelta, redondo, redondo. Y miren, tenemos un círculo redondo sin necesidad de utilizar un compás o una tapa u otra cosa que utilizan las personas. Vamos a hacer otro para que vean que no fue de chepa, como decimos. Ponemos el dedo como si fuera la punta del compás. El lápiz, la punta la ponemos aquí así y le damos vuelta al papel. Bueno, este me quedó más feito, pero igual tenemos un círculo redondo, como pueden ver. Esto nos va a servir mucho en la escuela o en el colegio, donde estemos. En la universidad nos sirve mucho, porque si no tenemos algo para hacer el círculo, ya sabemos que así lo podemos hacer. Vamos a hacer uno más pequeño para que vean que también se puede hacer pequeño. Miren, ahí tenemos otro círculo. Vamos a hacer otro por acá. Uy, ahí no cabe, pero bueno. Bueno, espero que les haya gustado el video. Y practiquen, practiquen mucho para que les quede los círculos perfectamente así, miren. Bueno, espero que se suscriban a mi canal y compartan el video, le den mucho me gusta, ¿vale? Bueno, hasta la próxima.